Nombres, apellidos y secretos inconfesables han permanecido durante siglos olvidados en cajones. Allí, el tiempo ha intentado borrar relatos de otra época, crímenes y reclamaciones, pero se ha encontrado con un duro oponente en esta eterna batalla. Los documentos son patrimonio histórico-documental, son nuestra memoria. Somos los médicos de los documentos. Porque se acredita la condición de judío converso de la familia de Santa Teresa. Ese miedo te impediría acercarte a documentos tan antiguos. Siempre hay sitio para la sorpresa y lo habrá, porque realmente hay mucha de la documentación de Chancillería que está sin describir. A veces se quedan bloqueados, no se pueden ni separar las hojas. Completando así la integridad física de la hoja. Plantear preguntas y ver las respuestas. La arqueología experimental ha cambiado la forma de entender la historia y comprender cómo fueron nuestros orígenes. Ahora es posible viajar al pasado y vivir, en primera persona, el momento en el que la casualidad quiso que el ser humano cambiara su vida para siempre. Se puede aprender que la vida como la conocemos hoy no tiene nada que ver con la vida como era hace muy poquito tiempo. Cuando alcanzas los 400 grados más o menos, se genera una brasa espontánea. Y ahí es cuando... Y tiene una carga, además de histórica, mágica este lugar. Es un misterio porque hablamos de 1046 grados. Un volcán tan 1000 grados. Uno de los grandes sueños del ser humano es y será poder viajar en el tiempo, conocer en primera persona épocas y personajes que nos precedieron. Abrir puertas que den acceso a un momento concreto de la historia y poder entender cómo éramos, cómo actuábamos y así poder comprender por qué somos lo que somos. Ese viaje, que parece una utopía, es el día a día de unos pocos elegidos. Personas que miran cara a cara a quienes les precedieron, que conocen sus secretos más inconfesables, son los que cada día se convierten en testigos de la historia. Ellos son los viajeros en el tiempo. En el corazón de Valladolid, se levanta un edificio que lleva más de 500 años custodiando confesiones, pruebas y sentencias. Su nombre, Real Chancillería. Natalia, ¿qué es la Real Chancillería? Es el Tribunal Superior de Justicia de la Corona de Castilla. Sobre todo se caracterizaba por ser un tribunal de apelación que actuaba en los territorios situados al norte del río Tajo. Ahora correspondería a 9 comunidades autónomas. Esto fue así durante buena parte de la Edad Media y durante toda la Edad Moderna. Al sur del río Tajo tenía la competencia la Chancillería de Granada, que fue creada unos años más tarde. La Chancillería se funda en un largo proceso institucionalizador. La primera regulación legal se da en las Cortes de Toro en 1371 por Enrique II, pero no será hasta las Ordenanzas de Medina del Campo en 1489 cuando los reyes católicos definen sus atribuciones y su planta. Actualmente lo que existe es el archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Conservamos, difundimos, organizamos los papeles que ese tribunal generó y que fueron abandonados una vez que el tribunal dejó de funcionar, hasta que en 1906 el Cuerpo Facultativo de Archiveros se hace cargo de ellos. Desde entonces hasta ahora, las diferentes generaciones de archiveros, que formamos parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en estos momentos, nos dedicamos a organizar esa documentación, a conservarla a la mejor situación posible y a difundir los fondos. ¿Es posible el acceso a esos documentos? Es un derecho de cualquier ciudadano que solo presentando su DNI puede acceder a los documentos, a no ser que tengan información restringida.
más de 23 kilómetros de documentos esconden miles de planos, pleitos, pergaminos y mapas. Alguien concreto, en un determinado momento, plasmó sobre una hoja algo por algún motivo. Documentos que acabaron guardados en un cajón y que cientos de años después volvieron a ver la luz para de nuevo contar una historia. ¿Qué tipos de documentos encontramos aquí? Lo que conservamos, además de los órganos de gobierno, de la propia organización de los tribunales, son fundamentalmente pleitos de tipo civil, criminal y, en el caso de la Chancillería, de las salas especiales, los que se veían en la sala de Hijos de Algos o en la sala de Vizcaya. El documento más antiguo data de la segunda mitad del siglo VIII. Es un pergamino del fondo de la Chancillería de Valladolid y llegó aquí realmente como encuadernación de otra pieza documental. Además de los pleitos, hay un conjunto de documentos que son las piezas de prueba. Por ejemplo, la colección de mapas, planos y dibujos, que se adjuntan como prueba a los pleitos y son una fuente fundamental para el conocimiento de muchas cosas, del paisajismo, el itinerario de los caminos, los topónimos. Este, por ejemplo, nos da información sobre cómo eran las casas, una fuente fundamental para el estudio de la arquitectura civil, y realmente son una fuente de información esencial para conocer cómo se vivía, incluso asuntos de índole doméstica. Tenemos además otro conjunto de documentos, es un conjunto pequeño, pero resulta curioso, llamativo, que son los objetos. En este caso, por ejemplo, se trata de puñales que se aportan como prueba de algún juicio que se vio en la sala de lo criminal por algún suceso de este tipo. Son realmente excepcionales, han aparecido muy pocos y formarían parte igualmente de las piezas de prueba del archivo. Además de estos planos que vemos aquí, que tienen pequeño formato, existen otros de grandes dimensiones que son más difíciles de manejar. Finalmente, hay un conjunto de documentos muy importante, que son pergaminos que llegaron a la Chancillería envolviendo otras piezas documentales. Pergaminos de origen monástico que dejaron de cumplir su función litúrgica o ceremoniosa, se reciclaron para envolver a otras piezas documentales. Y entre ellos hemos encontrado documentos de gran valor. Es el caso, por ejemplo, del documento más antiguo del que hablábamos. También hay mucha información de cantorales litúrgicos, eran documentos de gran formato y servían perfectamente para hacer de guarda a muchos documentos en papel. Otro ejemplo sería esta carta náutica, que representa la costa atlántica de África y que realmente es un documento muy curioso y raro. Se puede borrar el pasado, puede desaparecer lo que ha sucedido. El tiempo es el que se ha encargado de dar respuesta afirmativa a ambas preguntas. Pero el dios Cronos se encuentra en este lugar con su gran campo de batalla. Manos y ojos que trabajan incansables para que el pasado tenga futuro. Elena, ¿dónde nos encontramos ahora? Ahora estamos en la zona húmeda del laboratorio de restauración. Desde los años 80 está en funcionamiento este laboratorio. Lo que hace es recibir esa documentación en mal estado y poder ofrecer el acceso a los documentos en peor estado de conservación. Somos titulados específicos en restauración de documento gráfico. Participa mucho la habilidad manual, nos apoyamos en unos conocimientos técnicos, evidentemente, técnicas tradicionales, la elaboración del papel artesanal. Cada documento te va pidiendo un poco cómo va a ser su restauración. Cuando llega un documento nuevo, supone un reto, un quebradero de cabeza, una oportunidad. Hay documentos especiales que tienen unas dimensiones tan grandes que te obligan a manipularlos de una manera diferente. Documentos en un estado de debilidad tan grande del papel que te obligan a extremar ese cuidado que tienes siempre. El reto es diario. Elena es la restauradora del archivo de la Real Chancillería. Ella es la persona que se enfrenta al reto diario de recuperar lo perdido, de dar vida a lo olvidado. Por sus manos pasan letras que fueron trazadas hace cientos de años, pero que dejaron, hace mucho, de ser leídas. Ella
les devuelve a la vida. Elena, ¿de dónde salen los documentos que llegan a tu mano? Los documentos son propios del archivo de la Real Chancillería de Valladolid. A la restauración llegan principalmente por tres vías. Seguir una serie, restauramos los documentos que completan una serie. Por ejemplo, en este momento estamos en la restauración del registro de ejecutorias. Otra de las vías es cuando un investigador solicita el documento que se encuentra en mal estado. Evidentemente es un trabajo técnico, somos los médicos de los documentos. Tenemos que entrar en sus problemáticas, conocerlas bien para tratarlos específicamente. ¿Qué supone trabajar con un pedazo de historia que es irreemplazable? Una responsabilidad muy grande. Tenemos que acostumbrarnos, porque si no, ese miedo te impediría acercarte a documentos tan antiguos. El primer trabajo que hice, un pergamino de 1500 y pico, me daba pánico tocarlo. ¿Tantas horas delante de un documento hace que haya un vínculo? Hay ciertas dificultades que te hacen que tu trabajo sea más complicado, pero que al final sí que te lleve a acercarte más a ese documento. Y al final trabajas pues con los documentos y te haces amigo de ellos. Como si de una espesa niebla se tratara, el tiempo ha tapado las voces del pasado. El vínculo entre el ayer y el hoy es ocultado. A veces, por el paso del tiempo. Y en otras ocasiones, es la naturaleza la que se alía con el olvido y el abandono. Cada uno de los documentos que entra en esta sala es único e irrepetible. Una oportunidad de acercarse a una historia que es desconocida. Cada borrón y rasguño tiene una historia y se convierte en un cómplice del misterio. ¿Cuáles son las enfermedades que sufren estos pacientes que llegan? En el caso del pergamino, lo más frecuente es la deshidratación, pero en el caso del papel nos encontramos con ataque de humedad, documentos con graves daños por hongos, bacterias, a veces se quedan bloqueados, no se pueden ni separar las hojas. Este documento tiene los taladros típicos de los insectos bibliófagos que comen papel. En este caso, por ejemplo, vemos la actividad de los roedores, cogen el papel para hacer sus nidos. Pérdida del soporte. En otras ocasiones encontramos excrementos de paloma. En este documento vemos varios daños. Al ir doblado varias veces, los dobleces han sufrido deterioro y pérdidas del soporte. Con este grado de acidez que tiene tan alto, se ha amarilleado y esto provoca, y eso supone la ruptura de los enlaces de la molécula de celulosa. La modernidad y la tradición se alían para conseguir el milagro de viajar atrás. Un proceso sencillo y complicado a la vez, que casi de forma mágica consigue que de la nada surja el todo. Papeles rotos vuelven a formar una unidad. La tinta vuelve a impregnar el algodón y el lino. Y lo que parecía disuelto, de nuevo se hace visible. Una de las técnicas de la restauración de papel es la reintegración mecánica. Empezamos con unas placas de algodón lino que nosotros troceamos, formando así una pulpa de papel. La reintegración mecánica es una de las técnicas más sorprendentes de la restauración de documentos. El documento se introduce en agua. Y se coloca dentro de la máquina llamada reintegradora mecánica. Hemos hecho con unos plásticos
una barrera. La pulpa de papel se va a colocar en las zonas perdidas del soporte, pero en las zonas del plástico, al ser impermeable, no se va a depositar. Sube el agua, añadimos una cantidad determinada de pulpa de papel y empezamos a succionar el agua. La pulpa se va depositando en las zonas donde nos faltaba el soporte, completando así la integridad física de la hoja. Se succiona el agua y se unen las fibras de papel. Se eliminan las zonas donde no hemos querido que se depositara pulpa y eliminamos la barrera, dejando un marco en la hoja. Los tratamientos de restauración siempre tratamos que sean fácilmente reversibles. En este caso es muy sencillo. Simplemente tirando del papel añadido, lo eliminamos. Después de introducir el documento entre secantes, lo metemos en prensa y después de varios cambios de secantes, se ha formado una hoja de papel. Donde no había papel, hacemos papel que se une al original, lo refuerza, lo consolida y además volvemos a tener la integridad física de la hoja original. En ocasiones, el paso de los siglos causa estragos que ponen contra las cuerdas al ser humano del siglo XXI. Retos que parecen imposibles de superar se presentan al restaurador en forma de pergaminos, libros y pliegos de papel. Es un duelo en el que la derrota significa el olvido eterno. ¿Os habéis encontrado con verdaderos retos a la hora de recuperar documentos del pasado? Sobre todo los que tienen grandes dimensiones presentan un trabajo muy especial. Tenemos un rollo de pergamino de varios metros, entonces fue complicada su restauración porque, claro, eran muchísimos metros de soporte en los que había zonas perdidas. En este caso, ¿qué tenemos delante? Es un documento que en principio se podría haber restaurado de forma mecánica, pero los bifolios eran tan grandes que no cabían en la reintegradora. Entonces este trabajo se tuvo que hacer a mano. Es mucho más paciente el trabajo. Estos documentos estaban en un estado de conservación lamentable y con las nuevas tecnologías se consiguió consolidarlos. La luz ilumina y el conocimiento también, pero entre las miles de líneas que cada día renacen en el archivo, se cuelan nombres y apellidos conocidos. Intimidades de unas vidas que poca gente conocía en aquel entonces regresan para contarnos los secretos más privados de los ilustres de aquella época. Natalia, después de revisar tantos documentos, ¿hay sitio para la sorpresa? Siempre hay sitio para la sorpresa y lo habrá porque realmente hay mucha de la documentación de Chancillería que está sin describir. La mayoría de los pleitos corresponden a gente anónima, pero de vez en cuando nos encontramos que personajes ilustres también pleiteaban. Por ejemplo, de Hernán Cortés, que pleitea contra un primo suyo al que le reclama la plata de un sillón que le había prestado antes de regresar de Nueva España. O, por ejemplo, este otro pleito de la familia de Santa Teresa de Jesús por conseguir la condición de hidalgo. Es relevante porque se acredita la condición de judío conversos de la familia de Santa Teresa. También tenemos un pleito de la familia de Cervantes, donde se incluye el inventario de bienes, por ejemplo, que tenían en la casa.
Entre las curiosidades que nos encontramos un poco en el día a día es que los escribanos también tenían tiempo para el esparcimiento, entonces muchos hacían dibujos, trazas espontáneas que se hacían en el margen de los propios procesos, de los propios documentos. Puede haber dibujos desde animales hasta un castillo, un guerrero. Otra de las cosas curiosas que encontramos en el archivo son, por ejemplo, las plumas con las que escribían los propios escribanos, que hemos encontrado un conjunto de plumas. Nos da mucha información acerca de cómo trabajaban. Se trataría sobre todo de pluma de ganso, pluma de oca, las hay de diferente tamaño. Y además de las plumas, también nos hemos encontrado algunos naipes, por ejemplo, que nos dan información sobre cómo pasaban el día a día. También había lugar para el entretenimiento. Entonces, entre los pleitos nos han aparecido estos 11 naipes. Tenemos las fechas de algunos, y algunos son del siglo XVI. Son realmente muy interesantes y se ve además que a nivel estético se parecen mucho a los naipes que tenemos ahora. ¿Por qué recuperar y conservar tantos documentos si no se digitalizan y ya está? Los documentos son patrimonio histórico documental, son nuestra memoria, una fuente estratégica para conocer nuestro pasado, que siempre es importante para conocer a lo mejor nuestro presente y comprender nuestro futuro. Estos en particular de la Chancillería nos dan mucha información sobre la evolución de la Administración de Justicia, su marco político e ideológico en la época, y desde ese punto de vista pues podemos saber cómo vivían en muchísimos aspectos los habitantes pasados. Hay muchísima información que todavía no hemos catalogado, entonces hay mucho que descubrir y es una oportunidad para los archiveros y también para los ciudadanos que quieran seguir acercándose al archivo a conocer lo que aquí tenemos. Pasado, presente y futuro encuentran en este lugar su más estrecho vínculo, mientras las manos y los ojos de los restauradores mantengan su firmeza, el tiempo tendrá que esperar a ganar su batalla. Por ahora, es el hombre el que llega con adelanto. Fechas, nombres, lugares y acontecimientos. Esos son los ingredientes de la historia, elementos aislados que confluyen y forman un relato pretérito, una narración en la que en muchas ocasiones la ficción y la realidad se confunden y en la que el tiempo transforma las teorías en certezas. La localidad burgalesa de Roa es uno de esos lugares cargados de historia. Pueblos prerromanos habitaron este espacio hasta la llegada de los romanos. La Rauda, la ciudad vacía, fue arrasada completamente y los vencedores decidieron escribir la historia, su historia. José, ¿dónde nos encontramos? Bueno, pues estamos en lo alto de la cuesta Manvirgo, un paraje que está como a unos 5 kilómetros aproximadamente de Roa, lo tenemos justamente a la espalda. Desde aquí se puede ver perfectamente el Consejo Regulador de Ribera del Duero. Enfrente nuestro tenemos Pedrosa de Duero, tenemos Guada. Es un poco el centro de la Ribera del Duero burgalesa. Uno de los enclaves, pues bueno, lo podemos apreciar perfectamente, el entorno que tenemos aquí alrededor, con todos los viñedos, y tiene una carga, además de histórica, mágica este lugar. Fue la ubicación elegida para un templo destinado a la diosa Vesta. Estamos hablando de cuando los romanos tuvieron presencia aquí, aproximadamente hace unos 2000 años. Un promontorio destaca sobre la llana vega del río Duero. Manvirgo es su nombre, un espacio que ha vigilado a Roa desde sus orígenes. Los que habitaron este lugar podían controlar desde aquí todo lo que sucedía a su alrededor. Es el lugar donde la historia y la leyenda se confunden. Estamos
esto es la Cuesta Mamirgo. Aquí ya hubo presencia de vida desde la época romana, pero no fue un poblamiento como tal. La Rauda Bacea, que al principio se sospechaba que estaba aquí situada, está en la zona de Roa porque tiene a los pies el río Duero, una fuente de vida. Históricamente hay unos escritos de un autor anónimo que deja constancia que cuando los romanos arrasan la ciudad Bacea, construyen aquí un templo en honor a la diosa Vesta para celebrar esa victoria. Tienen que estar guardados por de 4 o 6 sacerdotisas vírgenes y eran las encargadas de mantener un fuego. Hacia el 40 antes de Cristo, por aquí llegó San Estorgio, las llegó a convertir al cristianismo. Eso estaba penado. Fueron masacradas a cuchillo y esta zona quedó deshabitada. Todavía se oye a gente que dice que se sigue viendo y oyendo luces en esta zona y voces, y se piensa que son las sacerdotisas vestales. La gente es consciente de toda la historia que hay en esta zona. Sabe que tenemos una carga histórica muy importante, pero realmente no conoce cada punto. Lo valora, pero no realmente conoce a fondo todo. Los hechos recogidos por la historia y las evidencias recogidas por la arqueología han sido, hasta la fecha, los únicos elementos que nos han permitido reconstruir nuestra historia. Dos piezas que parecen encajar a la perfección, pero ¿y si lo narrado no fue cierto? ¿Y si en lo que creemos ciegamente es solo un espejismo? No siempre un cronista estuvo presente en esos acontecimientos clave, y por tanto, su reconstrucción es solo aproximada. Ahora, una nueva disciplina parece arrojar luz nueva sobre la duda. Óscar, ¿qué es Rauda Bacea? Bueno, Rauda Bacea es un parque arqueológico en el cual estamos utilizando una metodología que se denomina arqueología experimental para que entendamos de alguna manera los inicios de la vida, desde cómo elaboraban las herramientas más sencillas y más básicas hasta, digamos, nuestra comodidad. La arqueología y la cronología experimental son dos ciencias distintas. La arqueología se encarga más bien de búsqueda de evidencias y de estudios de todas las muestras, pues como por ejemplo lo que tenemos aquí, muestras arqueológicas encontradas en Roa, calcolítico, la primera de los metales, época bacea, y luego por aquí tenemos ya la influencia romana para descubrir un poquito esa forma de vida, esa evolución. La arqueología experimental quiere ir un poquito más allá, realizar las herramientas, una casa, un edificio, con los métodos ancestrales, con los métodos que hacían nuestros primeros hombres, y así entenderemos muy bien por qué se había hecho así, por qué tenían esas formas, esos cortes. Volver a sentir lo que sentían ellos, que eso nos va a dar mucha información. Luego tiene otra parte también divulgativa. Hablar de la talla lítica, puedo decir que hay varios modos, que se hacía de alguna manera, pero realmente la gente no lo va a vivenciar ni lo va a sentir igual si se lo haces, se lo enseñas y encima lo vas a probar con ellos. La historia de la humanidad se pierde más allá de lo que la memoria puede abarcar y la mente imaginar. Un proceso dilatado en el tiempo, pero que encontró, en momentos y lugares concretos, acciones que cambiaron para siempre el devenir del ser humano. Décimas de segundo que supusieron un giro en nuestra historia. Óscar, la historia de la humanidad es dilatada, pero ¿es real que existieron momentos concretos que hicieron clic? Sí, eso es. Siempre hay una serie de puntos concretos. Cambian un antes y un después. Descubrir que golpeando una piedra con otra podemos obtener un cuchillo va a hacer que la vida cambie tan bruscamente, pero en un solo instante. ¿Es fácil conseguir reconstruir esos momentos? Necesita un proceso de estudio porque, por muy sencillo que parezca todo, siempre tiene algo más. No es tan simple como intentar hacerlo y plum, que te salga. No, tienes que leer, tienes que investigar, tienes que observar piezas arqueológicas reales. Este va a ser nuestro laboratorio de hoy, ¿no? Eso es. Aquí vamos a poder retomarnos hasta hace 2,5 millones de años, fíjate, y vamos a parar casi hace 2,000.
Vamos a irnos directamente a los inicios del Paleolítico Inferior, hace 2,5 millones de años. Llegaremos al Paleolítico Medio Inferior, que son casi hace 100.000 años. Nos encontraremos después en el Neolítico, que es ya casi más próximo, hace unos 10.000, 12.000 años. Ya vemos un asentamiento, porque en el Neolítico ya somos sedentarios, somos agricultores y ganaderos. Vemos además una empalizada que, aparte de ser algo defensivo, es también una especie de corral doméstico. Luego llegaríamos a algo más cercano a nosotros, que estaríamos rondando 700 a.C., que es donde estamos ahora mismo, sería el poblado Baceo. Vamos a descubrir momentos tan importantes como el descubrimiento de la talla lítica, también el momento en el que se descubre el fuego. El método de elaborarlo cambió la forma de vida. Otro momento también que cambió el rumbo de la historia fue la metalurgia, fue los procesos de fundición de los metales. Eso les permitió elaborar herramientas muy buenas para trabajar en el campo, en la vida diaria, o herramientas no tan buenas para el tema de batallas y demás. El primer gran paso del ser humano fue conseguir que la naturaleza no solo le diera el alimento, sino que se adaptara a sus necesidades. Alguien hace 2,5 millones de años realizó este sencillo y rudimentario gesto. Sin saberlo, había cambiado el rumbo de la humanidad. Había hecho que una piedra cobrara vida. Esto provocó la mejora de la alimentación y, por tanto, el desarrollo cerebral, lo que le llevó al ser humano a potenciar la mejora técnica. Estamos hace 2,5 millones de años, ¿verdad? Estamos en el primer destello de la inteligencia del hombre, cuando descubre o inventa las primeras formas de industria lítica, las herramientas que fabrican los primeros humanos para poder acceder a la carne y aprovechar los animales que han caído, que han cazado otros animales. La poca carne que quedaba la tenían que arrancar, pero no tenían medios porque nuestras uñas son planas, se rompen muy fácil, nuestros colmillos no tienen ya ningún uso. Tuvieron que inventarse algo y fue modificar el medio y utilizar la herramienta de sílex o la herramienta de cocina como extensión de sus manos. En el momento que una persona coge una piedra, la modifica para su propio interés, pues ya está haciendo un avance tecnológico y evolutivo muy importante. Lo que hacen es coger un percutor, que es una piedra más o menos redonda, y golpear sobre un canto de río, como es este. Con un par de golpes por esta cara, hacen una extracción, aquí hacen otra, y aquí pueden hacer una tercera. Y con este filo que se ha creado en la parte superior, es con lo que ellos aprovechan para cortar la carne, para golpear el hueso, para sacar la médula. Es la primera herramienta modificada por los seres humanos. Herramientas de usar y tirar, ¿eh? Ni se reparan ni se transportan. Una persona como yo, que nunca la he hecho, ¿podría sacar? Sería, de hecho, la que tú sabrías hacer, porque es la más básica. Toma el percutor, golpea por aquí, en esta parte plana, con fuerza para que rompa hacia atrás. Cuidado del pulgar, que es el que siempre queda expuesto. Ahí, más fuerte. ¿Vale? Muy bien. Entonces, lo que has hecho es modificar la pieza y ves, has creado un filo en toda la parte superior. Si hacemos así, fíjate cómo deja ya marca en el brazo. Entonces, esto debió ser en esta misma época. Vamos a irnos a ese yunque para explicaroslo. Muchos científicos creen que las primeras formas de industria lítica salieron por casualidad. Los primeros humanos comían frutos secos y descubrieron un alimento nuevo, algo que el resto de depredadores no accedía, que era la médula. Con nuestro puño no lo rompemos, había que coger una piedra y romper. Entonces, al romper, en muchas ocasiones, el golpe fallaba. Y cuando el golpe fallaba, extraían la lasca. Es lo que se llama la talla bipolar, golpear contra el suelo y extraer lascas. Lo mismo que nos ha pasado a nosotros, debieron ellos darse cuenta. Y a partir de ahí debió haber un proceso mental en el cual, por lo general, empezaron ya a modificar las piezas para romper de otra manera.
Esta sería la primera forma de talla, el modo 1, el que se llamó el Dubaiense. A partir de esa forma de talla empieza a evolucionar cada vez más, a hacerse más compleja. La herramienta característica del modo 2 serían los bifaces. Tallas ya bifaciales, es decir, tallar por las dos caras y que el filo, en vez de quedar en la parte superior como pasaba antes, va hacia el centro. La herramienta va ganando en complejidad. Luego también encontramos a los neandertales. A partir de núcleos como este, golpean y extraen las cas para desollar los animales que ellos van cazando. Y luego ya los sapiens introducen los cromañones. Nosotros introducimos percutores blandos, como este percutor de madera, que también puede romper la piedra. Brillante, abrasador y de comportamiento impredecible. Así era el fuego para nuestros antepasados. La naturaleza se lo proporcionaba, pero también se lo quitaba. Aquel extraño fenómeno parecía incontrolable hasta que alguien aprendió a manejarlo. Y fue en ese preciso momento cuando el hombre consiguió domar un elemento que hasta entonces parecía mágico. De esa manera alcanzó un importante hito cultural que ha hecho que lleguemos hasta donde hemos llegado. Ninguno de los conceptos de nuestra actual forma de vida podría ser entendido sin el fuego, desde la gastronomía hasta la más alta tecnología. Nos encontramos en un poblado neolítico, periodo que comienza hace unos 10.000 años, época en la cual los hombres y mujeres ya habían realizado asentamientos, fundamentalmente en las zonas cercanas a los cursos de agua. Habían aprendido a trabajar el campo, a domesticar la agricultura y la ganadería. Es un poblado que está hecho básicamente con construcciones que eran más elaboradas. Las primeras no estarían tan trabajadas. Por fuera lo revocaban utilizando el barro. En África, por ejemplo, todavía a día de hoy se utilizan los excrementos de los animales. Y luego siempre la techumbre es una cobertura vegetal mucho más ligera. Si te vas a África, las tribus que viven allí son todavía a día de hoy tribus neolíticas. Esto nos sigue recordando un poco pues, a las casas de los pueblos, las más antiguas que tenemos. Si nos referimos a un poblado neolítico como tal, no estaría amurallado. Este poblado se realizó en base a los primeros pobladores de la Edad de los Metales, cuando empiezan las luchas, las defensas del territorio. Rodemas está en un enclave de defensa del territorio que es tremendo. Si yo te preguntara por un momento en el que cambiara la historia, ¿qué hito sería? Sin lugar a dudas, el fuego. Me imagino, ¿no?, cómo tuvo que ser aquel primer momento en el que descubrieron el fuego. Notan el calor, ver en la oscuridad de la noche, pero lo mejor de todo quizás era la defensa, ¿no?, la defensa frente a los animales. A partir de entonces ya dejas de tener ese miedo. En el momento en el que consiguen dominarlo, yo creo que es cuando el hombre ya empieza a estar tranquilo, porque va a ser un periodo muy largo. Se conoce el uso del fuego desde hace tiempo, pero tenemos que llegar hasta los neandertales para encontrar la dominancia del mismo, el momento en el que lo controlamos. Hace unos 250.000 años aproximadamente. Hacían el fuego golpeando las piedras. Si uno se pone a tallar, enseguida ve que con el golpeo saltan una serie de chispas. Únicamente son luz. Necesitamos que la chispa tenga poder calorífico. Por eso seguramente algo más de tiempo les llevó a darse cuenta que necesitaban utilizar elementos como las piritas o las marcasitas. Apenas se van a ver, pero podríamos ver unas chispitas chiquitinas, chiquitinas en la oscuridad. El polvo, además de la pirita que se va desprendiendo, es lo que aparece en las hogueras y nos da la clave para saber que esta era la técnica que utilizaron los neandertales. El cromañón, el Homo sapiens como nosotros, realiza el fuego utilizando la fricción, frotando dos maderas. Esta técnica la utilizan todavía en África a día de hoy. ¿La podemos comprobar? Claro que sí, pero creo que vamos a necesitar ayuda. ¿Cuál es la técnica, Edu? No parar ni un momento, hacer mucha presión hacia abajo y mantener el ritmo hasta que salga. Y el palo que esté recto, ahora está un poco torcido. Cuando alcanzas los 400 grados más o menos, se genera una brasa espontánea. Y ahí es cuando el serrín que está desprendiéndose se convierte en una brasa. Esta es la técnica de los masáis, por ejemplo. El masái africano, el hadzabe africano, lo hace así. Al nido. Se ha conseguido la brasa
Y ahora de lo que se trata es de que la brasa se expanda sobre una cama de espadañas o de aneas y luego asimismo al esparto, que son hierbas naturales. Y ahora lo que hay que hacer es soplar para conseguir ya una llama, que sería lo que nos permitiría encender el hogar, que lo tenemos al lado. Si un ser del siglo XXI tuviera que enfrentarse a una situación de hostilidad como la que había en aquella época, ¿quién crees que tendría más posibilidades de sobrevivir? En un 90% el prehistórico. Si este humano urbanista actual tuviera algún conocimiento mínimo de supervivencia, o que su propio instinto hubiera guardado algo en su genética para poder sobrevivir, como simplemente es el saber encontrar agua, y el poder encender en invierno un fuego de alguna manera, o tiene la suerte de que un incendio se produce en invierno, que ya es raro, para poder conservarlo, pues tiene posibilidades. Pero vamos, al 90% el prehistórico. El prehistórico nació en el medio hostil y sobrevivió en él, y gracias a él estamos aquí. El resto somos hijos de la tecnología actual moderna. Piedra, fuego y quizá una dosis de suerte. El ser humano volvió a liarse con el destino hace más de 6.000 años. El ser humano se volvió a cruzar con algo que parecía magia. Solo así puede explicarse que de un mineral como este, la malaquita, nazca algo como esto. Es el origen de la metalurgia, el inicio de oportunidades, pero también de las más cruentas guerras. El cómo consiguieron dar con la tecnología necesaria para la transformación es un enigma que aún no encuentra respuesta. Ahora estaríamos en la edad de los metales. Es un periodo que comienza al terminar el neolítico. Calcula que los primeros metalúrgicos pudieron aparecer hace unos 6.000 años más o menos. El hombre descubre que a partir de determinados minerales puede llegar a desarrollar un metal. Lo que encuentra son generalmente menas, minerales que sometidos a procesos metalúrgicos generan metales. Esto sería una mena de crisocola. Y esta es una mena de malaquita. Son carbonatos de cobre. Hay que molerlo en un molino y el polvo verde se coloca en el proceso de fundición, en el carbón. Y a unos 1065 grados más o menos, el polvo de malaquita se reduce, hace que se convierta en cobre. Si yo tiro ahora esta piedra aquí y la dejo toda la noche en una hoguera, no va a fundir. Requiere un proceso de 3 horas con los fuelles sin parar. Por eso todavía sigue siendo un misterio cómo consiguieron con minerales el metal. Cuando yo echo en el primer proceso, en la reducción, sobre el carbón, fijaos las llamas verdes. Cuando acabemos el proceso, se habrá convertido en pequeñas pepitas de cobre, que hay que recogerlas y se colocan dentro de un crisol, todas juntas. Se vuelve a meter y se repite la operación y ya saldrá el cobre líquido que se vierte sobre los moldes de arenisca. Este tiene que estar recto. Este también. Ahora buscamos el crisol, ¿vale? Que le tenemos ahí, bastante desplazado. Aquí estamos ahora en 1200. Vamos a quitar la tapa. No puedo, ni puedo. Yo que me completo, imagínate tú. Ahí está el hacha. Estamos hablando de un choque térmico
de 1200 grados a 30 o 40, 50 que puede haber aquí ahora mismo dentro. Si habéis visto el color, es un color verdoso, malaquita, ¿de acuerdo? El carbonato de cobre. Este le vamos a volver a meter dentro porque está sufriendo muchísimo y se puede romper. Mira el hacha, cómo va sacando ese color. Vamos a templar el hacha, la vamos a enfriar. De las más bonitas que hemos hecho. Vamos a darle un choque térmico bestial, ¿vale? Para que se enfríe. Ahí tienes el color. Como si fuera un oro deslavado, es el cobre. Casualmente no se consigue porque requiere oxigenar continuamente durante un proceso largo. Es un misterio porque hablamos de 1046 grados, un volcán está en 1000 grados. Para mí, este es el proceso más complicado, más complejo y más fascinante de toda la prehistoria. Este es el resultado de la fundición, aquí al sol podemos ver. Vamos a darle con una lija de arenisca para quitarle un poco la impureza. Mira cómo brilla el sol. Proceso ancestral de un hacha de cobre, los primeros metalúrgicos, el primer metal que inventa el ser humano y que le saca de mil apuros cuando entra. Esto es una revolución. Y esta es la última parada de este imaginario viaje en el tiempo. Estamos en la Roa de hace 2000 años. A través de la arqueología experimental nos hemos colocado en una época hace 2000 años, ¿no? Más o menos. Sí, ya hemos llegado al fin de la prehistoria, entramos en la historia y llegamos a un mundo fabuloso que es el de los romanos. Estamos en una recreación de una domus romana. Esto sería el tablinum, que es un recibidor, el larario con sus dioses, una rudis, que es una espada de un gladiador que le dio la libertad el propio emperador, y aquí, pues bueno, uno de los habitantes de la casa afilando la gladius. Y todas las estancias están basadas en hallazgos arqueológicos. Exacto. La mayoría encontrados en Roma, pero otros muchos en esta zona. Esto sería el cubiculum, que es el dormitorio. Se encuentra un escritorio, el camastro muy sencillo, el brasero. Pero esto ya no sería arqueología experimental, sino directamente es entrar dentro de la historia, romper la barrera del tiempo. Exacto, ya tenemos todo escrito, es lo interesante de los romanos, que ya dejan todo escrito. Ya aparecen las recetas, los juegos romanos, las costumbres, muy importante también el tema del vino. Se puede aprender que la vida como la conocemos hoy no tiene nada que ver con la vida como era hace muy poquito tiempo. Y el bienestar que tenemos actual, el llegar hasta donde lo que hemos sido hoy en día, ha costado muchísimas vidas, muchísimo sacrificio, muchísimas muertes. Nadie nos ha regalado nada, sino que todo lo que tenemos ahora es fruto del sacrificio de muchos seres humanos que antes que nosotros vivieron en lugares como este. Puede que retroceder en el tiempo sea imposible, pero ahora no solo la imaginación es la cómplice de los historiadores y arqueólogos. Ahora, conocer de dónde venimos y apuntar hacia el lugar donde vamos está al alcance de la mano de cualquiera.